Hola, buenos días a todos en Argentina y saludos desde el otro lado del Atlántico. Mi nombre es Leoncio Montemayor y yo seré el moderador del seminario web de hoy. Argentina, el nacimiento de un mercado de energía solar distribuida. Es mi placer presentar que el ponente de hoy será Ignacio Romero, director de Generación Distribuida, Subsecretaría de Energías Renovables. El programa de hoy luce así. Yo haré una pequeña introducción sobre Solar Plaza y sobre el futuro solar. Y enseguida Ignacio Romero nos contará un poco sobre los antecedentes de la ley de generación distribuida, un poco de las características del mercado energético argentino y el potencial, el progreso y diseño del reglamento, los pasos para alcanzar la regulación y los incentivos y los desafíos para el productor consumidor. Al final acabaremos con un Q&A, así que estén seguros de estar al final para poder hacer preguntas a Ignacio. El futuro solar lo estaremos teniendo el 8 y 9 de mayo en Buenos Aires. Este es el evento perfecto para hablar sobre el futuro solar de Argentina. Tendremos más de 250 participantes, tanto locales y regionales y también internacionales. Tenemos sesiones centradas en gran escala, en la generación de vida, en los PPAs corporativos y otros temas. Aquí podrás conocer a los líderes del mercado y los que van a comenzar con la revolución del futuro solar de Argentina. Por el día de hoy tenemos un descuento especial para todos aquellos que nos están escuchando. Es un descuento de $100, que es solo válido el día de hoy. El código es Vamos al Futuro. Y se pueden registrar y usar este código el día de hoy en el siguiente link. Solar Plaza ha tenido una trayectoria en Latinoamérica ya desde hace varios años, como podemos ver en esta diapositiva. En el 2002 empezamos con Brasil y Chile, y pues a través de los años hemos organizado más de 11 eventos en América Latina. Y ahora ya es nuestra tercera edición en Argentina, empezando en el 2016. Una muestra de las compañías que han atendido el año pasado a la conferencia en Argentina. Y esto es para que se den una idea de lo que se pueden esperar este año. Para todos aquellos que no conocen Solar Plaza, nosotros fuimos fundados en el 2004 y ya hemos organizado más de 100 eventos alrededor del mundo en más de 30 diferentes países. Nuestra red de contactos incluye más de 60 mil profesionales del sector solar alrededor del mundo. Un poco de unas notas prácticas. Cualquier pregunta que quieran hacerle a Ignacio lo pueden hacer a través del Questions Box en el software. Si tienen algún problema técnico, pueden usar el chat box y aquí Marco les ayudará. Y las diapositivas serán publicadas después del seminario. Y es ahora sí mi placer poder presentar a Ignacio Romero, el director de Generación Distribuida de la Subsecretaría de Energías Renovables. Tiene a su cargo el desarrollo e implementación de los programas de generación distribuida y energía solar térmica a nivel federal. Ignacio posee experiencia internacional en ingeniería y administración en diferentes fases operativas y de proyecto en la industria de energías renovables, tal como desarrollo de negocios, diseño de ingeniería, manufactura, dirección de proyectos EPC y eficiencia operativa para diferentes tecnologías. Ignacio ha trabajado previamente en distintas organizaciones como Enel Green Power Norteamérica, basado en Boston, Massachusetts. Un poco sobre su educación, Ignacio Romero es becario Fulbright, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad de Mendoza. Tiene una maestría en Engineering Management en Northeastern University de Boston, con posgrados de Project Management, Liderazgo de Ingeniería y Macroeconomía de MIT Sloan. Entonces, Ignacio, te doy ¿cómo se dice? La plataforma para que nos puedas empezar a contar un poco sobre esta ley. Hola, ¿qué tal? Ante todo, muy buenos días. Un placer
placer estar aquí compartiendo un poco de qué es lo que está pasando en Argentina y bueno, un poco de qué es lo que se espera o lo que esperamos que pase en los próximos meses y años. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio, y por favor, puedes empezar. Bueno, ok, para dar un poco de contexto, la idea es ir un poco de lo general a partir del trayecto hasta aquí, dónde estamos parados hoy y cuáles son los próximos pasos, básicamente. Así que empezando un poco por cómo ha sido este proceso, como algunos de ustedes, sobre todo los que vienen siguiendo el mercado argentino, sabrán, desde 2016 se ha estado discutiendo en el Congreso de la Nación, una ley nacional de generación distribuida. La ley nacional empezó, digamos, en principio habían una gran cantidad de proyectos de distintos legisladores que fueron unificándose en base a ir, digamos, consensuando los distintos aspectos y entendiendo que realmente se podía lograr un esquema en el que todos estuviésemos de acuerdo y fuese beneficioso. Entonces la gran cantidad de proyectos que había, que demostraban un poco el interés que hay o la necesidad de regular esta actividad, se fueron unificando en un proyecto liderado por el diputado Juan Carlos Villalonga, al que luego se incorporaron muchos de los autores de los otros proyectos. Formal, digamos, como firmante, sino también a la discusión. Es un proyecto que tuvo mucha discusión en las comisiones de diputados, principalmente, que fue la cámara de origen de este proyecto. Las discusiones involucraron no solo a los diputados de la comisión, sino a un gran número de asesores y también a distintos interesados, digamos, todos los stakeholders de esta actividad y de este mercado, entre cámaras de empresarios de energías renovables, distribuidores de energía en Argentina, de distinto tamaño, cooperativas, empresas distribuidoras de mayor tamaño, entidades de regulación, representantes provinciales. Ha habido una discusión realmente muy, muy amplia y bueno, un poco por eso quizá, y creo que principalmente fue que el proceso se dio como se dio, con un consenso bastante extenso. Prueba de esto es que si bien llevó un buen tiempo y como decíamos, muchas discusiones, escuchar todas las posiciones tomadas frente a este tema, en el momento en que este proyecto fue llevado a recinto, obtuvo una aprobación prácticamente unánime y luego fue. Esto fue en septiembre de 2017, o sea que hubo poco más de un año de discusiones y debate para llegar a ese punto en el que se acordó en un texto, digamos, que resultaba positivo para todos. Luego de la media sanción en diputados, el proyecto pasó a Senado, en donde tuvo sanción de manera unánime. Aprobación de manera unánime y bueno, fue finalmente promulgada esta ley, la ley 27.424, la ley nacional 27.424, el 26 de diciembre del año pasado, 2017. Lo cual, si bien nosotros como autoridad de aplicación en el Ministerio y particularmente en la Subsecretaría de Renovables o en la Dirección Nacional de Promoción de la que formamos parte, veníamos siguiendo y participando en este proyecto por el tema de que somos la autoridad de aplicación, o por lo menos la que en lo inmediato tendría la responsabilidad de reglamentar esto. Una vez que está sancionada la ley y promulgada, tenemos realmente digamos, las condiciones formales para empezar a trabajar con las distintas reparticiones involucradas para establecer una reglamentación de lo que dice la ley. Un poco en general, ¿qué es lo que plantea la ley o cuál es el esquema que está adoptando esta ley nacional para Argentina?
Es un esquema en el que se establece el derecho de todo usuario de la red de distribución de generar energías de fuentes renovables, que abarca a una buena cantidad de tecnologías, pero sabemos que en muchos casos, por las características propias de la tecnología, es principalmente o mayormente solar fotovoltaico. Pero bueno, en definitiva, establece el derecho del usuario a generar energía de fuentes renovables para autoconsumo, establece las condiciones para que los excedentes que tenga ese usuario de generación sean entregados a la red. Cuando digo condiciones, me refiero no solo a condiciones técnicas, sino también económicas, de cómo sería la transacción y cuál sería el precio que se le reconoce a esa energía dentro de lo que se conoce como esquema neto de facturación o net billing en inglés, que básicamente establece que el usuario tiene un reconocimiento por la energía inyectada que es igual al precio al que compra la energía a la distribuidora en el mercado mayorista. Es decir, la distribuidora tiene la obligación de pagarle al usuario un precio por cada kilowatt-hora que inyecte, pero ese precio es el mismo al que compra la energía actualmente. Otro aspecto de la ley es que incluye una serie de mecanismos de incentivo, tanto para la oferta como para la demanda. Esto lo vemos como algo muy, muy importante y abarcativo. No hemos visto realmente proyectos de ley con un abanico tan amplio de mecanismos, sobre todo. Y básicamente se han cubierto todas las posibilidades de incentivo. Me refiero a opciones de financiamiento, opciones de otorgar créditos, certificados de crédito fiscal, opciones de dar alguna bonificación en base al costo de capital. Incluso hay una opción de tarifas de incentivo aparte de lo que sería la tarifa de inyección o el precio del mercado de esas inyecciones. Entonces, bueno, incluye una gran cantidad de mecanismos de fomento sobre todo para lo que sería la demanda de estos sistemas, en este caso, y a la vez un régimen de incentivo para el desarrollo de la industria nacional, no solo en lo que es fabricación, sino también en lo que serían todos los servicios asociados a la instalación de estos sistemas. Lo que es muy importante, por más que sea un aspecto regulatorio, pero es algo que es muy positivo de este proyecto, es que justamente dota de una gran cantidad de herramientas y a la vez es bastante flexible. Establece algunos límites que hacen al modelo o al esquema que se va a implementar, pero en cuanto a las potencias que se pueden instalar dentro de este régimen, en cuanto a, como decía, los mecanismos de incentivo, no tiene limitaciones y permite una gran flexibilidad al regulador bueno, que en este momento seríamos nosotros, pero digo, a quien sea que tenga el rol de regular y seguir actualizando esta normativa, le permite adaptarse a los cambios. Esto vemos que es muy importante, ya que en general las reglamentaciones que son demasiado taxativas o se ajustan a los precios actuales o las condiciones de mercado actuales o digamos, algo que cambia mucho en el tiempo, como sabemos, en este tipo de mercados y de tecnologías, luego presenta inconvenientes y se debe otra vez recurrir a modificar una ley con todo el paso, digamos, por el sistema, por el poder legislativo que implica una mayor dificultad y una menor flexibilidad. Entonces, esto es algo bastante positivo y destacable del proyecto de los diputados. En principio, la generación distribuida se enmarca en un conjunto de esquemas que se han desarrollado en Argentina para lo que serían las energías renovables. Mucha gente, o prácticamente todo el mundo ahora está al tanto de lo que es el programa Renovar, que en el que básicamente, a partir de la ley 2791, que bueno, modificaba una ley anterior, dio un impulso claro al desarrollo de energías renovables a gran escala. Son contratos de compra de energía a través de licitaciones de subastas públicas,
que bueno, abarcan a parques de gran escala en un contexto bastante, digamos, competitivo. De hecho, se han recibido ha desarrollado mucho interés y se han recibido una gran cantidad de proyectos, y hay muchos proyectos que están en desarrollo. Luego, otro esquema que ya está implementado en Argentina y está empezando a movilizarse cada vez más, es abrir la posibilidad, a raíz de esta misma ley que les comentaba hace un momento, la 2791, de un mercado a término de energías renovables, lo que se conoce como MATER, que básicamente establece la posibilidad de que los agentes del mercado, tanto grandes usuarios del mercado mayorista como comercializadores, digamos, básicamente toda la demanda del mercado eléctrico mayorista pueda contractualizarse con generadores renovables. Esto da un marco a un segmento que en algunos casos es comparable en cuanto a escala con renovar, pero en realidad generalmente abarca demandas de un rango intermedio. Y bueno, tiene las lógicas que corresponden a un mercado de compra-venta de energía en el cual los contratos se establecen, como decíamos, entre privados, los precios se pactan entre privados, hay ciertas obligaciones de cada lado y bueno, es un contrato, una obligación de suministro y de compra de energía respectivamente. Lo que establece la ley de generación distribuida o el nuevo segmento al que abarca, que es el que en estos otros dos esquemas de alguna manera estaba pendiente, es la posibilidad de generación de energía renovable para los usuarios de la red de distribución. Los usuarios de la red de distribución, por su naturaleza, no tienen la posibilidad de contractualizarse en el mercado mayorista. Entonces, la generación distribuida, la Ley Nacional de Generación Distribuida, les da un marco en el cual pueden instalar sistemas para autogeneración y, como decíamos, en el caso de eventuales excedentes, recibir una compensación económica para aprovechar esa generación que tienen instalada. Esto, básicamente, los excedentes en general tienen que ver con bueno, la naturaleza intermitente de la energía renovable, pero hay algo que es bastante importante en cuanto al esquema, que es que, ya entrando ahora en lo que es generación distribuida, la ley, que es que el esquema es claramente un incentivo al autoconsumo y a la reducción de demanda por parte de los usuarios de la red de distribución. Cuando hablamos de usuarios de red de distribución, no solo hablamos de usuarios residenciales, sino de una gran cantidad de usuarios comerciales e industriales. Que por su tamaño o por decisión propia no están en el mercado eléctrico mayorista o deciden no participar como agentes del mercado eléctrico mayorista con este otro tipo de esquemas que les comentaba, sino que son hasta hoy compradores de energía en la red de distribución. Bueno, ahora de ahora en más van a poder ser compradores y vendedores para el caso de sus excedentes. El esquema que está planteado, el net billing o esquema neto de facturación, lo que implica es que el precio que se le paga a los usuarios por sus excedentes, por la inyección que hacen a la red, como decíamos, al ser igual o equivalente al costo de energía que tiene la distribuidora, es decir, al precio de generación del mercado mayorista, es menor que el precio final al que pagan la energía cuando compran, porque cuando se compra energía, no solo están incluidos los costos de generación de la misma, sino también los costos de distribución, propios a el mantenimiento de la red y de toda la infraestructura que hace a que tengamos disponible la energía cuando la necesitemos. Entonces, si bien esto, comparado con otros esquemas, a veces es visto como desincentivante, digamos, por el hecho de que el usuario cuando inyecta no tiene el mismo precio que cuando consume, es bastante más lógico desde el punto de vista del mercado eléctrico, respeta la estructura de costos del usuario, básicamente, de esa factura. Y por otro lado, también establece un incentivo que es claro hacia el autoconsumo, es decir, hacia
una autosuficiencia y reducción de demanda, porque como el precio de inyección es menor que el precio del consumo, a nosotros nos conviene, a cualquier usuario le conviene consumir su propia energía en lugar de inyectarla. Esto, si bien hoy por hoy el almacenamiento no alcanza a despegar a gran escala, viene reduciendo costos significativamente. Y vemos como que esto es una señal correcta en ese sentido, porque en el momento en que los costos de almacenamiento hagan viable o rentable ese tipo de implementación, siempre va a ser favorable para el usuario dentro de este mismo esquema el aprovechamiento de la energía que genera en lugar de una generación e inyección de energía a la red. Pasando un poco a la justificación de por qué se fomenta la generación distribuida con renovables, básicamente en Argentina nuestra matriz energética actualmente tiene un componente fósil muy alto, con un grado que va en disminución, pero hay cierto grado, sobre todo en la generación marginal, de combinación entre gas natural y diésel. Con lo cual, lo que esta generación renovable genera en el punto de consumo desplaza es generación diésel de la menor eficiencia, digamos, la menor marginal, la peor marginal que tenemos en el sistema. La primera que se deja de utilizar es este tipo de generación, con lo cual tenemos no solo un impacto positivo, claro, en materia de reducción de emisiones, sino también una reducción importante de costos, dado que estas fuentes de generación son las más caras. A la vez, el esquema de generación distribuida, por ser un esquema que permite la generación en el punto de consumo, también evita pérdidas de transporte y distribución asociadas a transportar la energía desde las centrales de generación, digamos, en un mercado más centralizado al punto de consumo. En cuanto al progreso actual, bueno, como comentaba y retomando lo que decíamos de la ley, a partir de la promulgación de la ley, se habilitan los caminos formales para establecer una reglamentación que obviamente tiene que poner en funcionamiento y en marcha todo lo que establece en línea general la ley, es decir, establecer lo que sería la normativa técnica. Técnica, por ejemplo, para la instalación de sistemas en distintas escalas, cuáles serían los procedimientos de autorización o solicitud de autorización por parte de los usuarios para instalar y poder conectar este tipo de sistemas, cuáles son y cómo deben cumplirse y fiscalizarse las obligaciones de los distintos actores involucrados. Y bueno, obviamente también todo lo que sería, como comentábamos, el esquema de incentivos, de cómo se estructura en la práctica. La ley prevé un fideicomiso de promoción, pero bueno, como decíamos, la cantidad de mecanismos es amplia y se debe definir una estrategia, por lo menos inicial, de fomento. En este momento estamos trabajando en la reglamentación de la ley. Tenemos como objetivo que en el primer semestre de este año esa reglamentación esté publicada. Y otro tema muy importante es que también estamos trabajando con las distintas jurisdicciones, las provincias, básicamente por la razón de que esta ley establece un marco regulatorio nacional, pero a la vez tiene un régimen de fomento que requiere adhesión de las provincias. Las distintas provincias tienen, digamos, en general, un interés bastante alto por adherir y por implementar estos esquemas en sus jurisdicciones, pero también hay ciertos pasos que deben seguirse dentro del poder legislativo de cada provincia, de cada jurisdicción, que es una adhesión a la ley, para poder posibilitar a que simplemente los mecanismos en sus jurisdicciones. Entonces, seguimos avanzando con esto y esperamos también, en el transcurso de este año, probablemente en el segundo semestre,
empezar con la adhesión de las primeras provincias que adhieran a trabajar en implementar esto de punta a punta, es decir, desde la creación de del fideicomiso y establecer todos estos mecanismos de promoción a llegar realmente al objetivo nuestro, que es llegar al usuario generador con estas herramientas para que efectivamente se efectivicen los sistemas, los proyectos. En cuanto a lo que sería el mercado argentino, nosotros en Argentina tiene el segundo mercado eléctrico de Sudamérica en cuanto a tamaño, tiene un grado de electrificación muy alto, alrededor del 98-99%, exceptuando algunas comunidades aisladas que están muy alejadas de la red de distribución y que están siendo abarcadas con un programa, perdón, específico para ese tipo de usuarios remotos, digamos. Estamos hablando de casi 16 millones de usuarios eléctricos en el país, de los cuales 70% son el 70% de su demanda corresponde a usuarios de la red de distribución. En cuanto al número de esos casi 16 millones, son 15 millones 800 mil, el 99% está dentro de la red de distribución, o sea que todos estos serían, en principio, potenciales usuarios de la red que podrían convertirse en usuarios generadores y agrupan, como les decía, el 70%. Dentro de este 70%, alrededor del 40% es residencial y otro 30% es comercial industrial. Con lo cual vemos que es un mercado muy grande, que tiene un potencial muy alto de desarrollo, especialmente considerando que bueno, por algunos cambios y políticas actuales se ha establecido un transparentamiento, digamos, del costo real de la energía. Hay una conciencia de que el costo de la energía realmente tiene un peso y esto lleva a buscar alternativas, que en este caso la generación distribuida es una alternativa bastante clara para este tema, ¿no? A partir de que se empiezan a reflejar realmente los costos de mercado, se viabilizan los proyectos de generación distribuida porque se vuelven cada vez más competitivos. De cara a los incentivos que estamos viendo, la realidad es que entendemos hay un enfoque bastante particular que es necesario para distintos casos. Tenemos por un lado, digamos, si vamos de menor escala a mayor escala, lo que sería un usuario residencial, que en general tiene un costo de instalación por vatio bastante más alto que los demás, por un tema de escala y por un tema de a veces la dificultad que tiene por ahí la instalación de un sistema pequeño en un techo existente con los cuidados y precauciones que hay que tener, en comparación con un comercial industrial que en muchos casos puede ser un rooftop o en un terreno adyacente a las edificaciones donde los costos de instalación bajan por escala, por naturaleza del trabajo y por varios otros factores. Entonces tenemos un sector residencial con costos de instalación un poco más altos, que a la vez no tiene en general, o por lo menos no existen al día de hoy, ofertas de financiamiento desde los bancos privados para este tipo de sistemas. Básicamente la opción que tienen son créditos personales, los cuales son en general de plazos más cortos y con tasas menos competitivas. Y en donde, bueno, claramente vemos como que el financiamiento es uno de los principales motores que podría movilizar esto. Por lo tanto, estamos trabajando ya con diferentes bancos para establecer los acuerdos los convenios que se requieran para poder financiar, ofrecer opciones de financiamiento a estos usuarios. La otra, digamos, franja de sistemas que vemos, comercial industrial, si bien tiene una amplitud
bastante grande en cuanto a su tamaño y potencias. Vemos como que no tiene, en general, tienen algún tipo de acceso a financiamiento, por más que no sea el ideal, digamos, tienen ya algún tipo de acceso a financiamiento, por lo tanto, el financiamiento por ahí no requiere tanto impulso como en el caso residencial. Vemos que a la vez, bueno, tienen la diferencia de que en el caso residencial se paga el IVA sobre el valor total de la instalación, mientras que en el caso de un comercial industrial, al ser inscripto, el IVA no lo paga, digamos. Y a la vez también la inversión se amortiza para lo que es impuesto a las ganancias, entonces también tienen ahí una reducción de costo respecto al residencial que lo hacen mucho más competitivo. En este caso tenemos como herramienta que entendemos va a ser bastante ágil para hacer llegar el beneficio lo que son los certificados de crédito fiscal que tal como está establecido en la ley pueden utilizarse no solo para reducir o, digamos, pagar impuestos a las ganancias, que tiene una base anual, sino también para IVA, que es con base mensual, por lo tanto, la efectividad de ese incentivo lo vemos como bastante inmediato y entendemos que puede ser muy beneficioso para esta franja de usuarios. Así es que en este momento, bueno, nos encontramos definiendo todos estos aspectos. También estamos trabajando con las distintas reparticiones que están involucradas, como comentaba, bueno, hay aspectos impositivos que se están resolviendo con AFIP en cuanto a lo que sería la facturación, que ahora un usuario antes tenía una factura de compra, ahora tenemos una factura de compraventa, digamos, de energía y tiene ciertos aspectos formales que hay que resolver y se está avanzando en esas definiciones, también en, bueno, lo que sería las discusiones para constituir el fideicomiso, las conversaciones que les comentaba con distintos bancos y entidades financieras. También estamos implementando, que es bastante importante, que es un sistema de un procedimiento de autorización lo más ágil posible, que estamos pensando en llevarlo a cabo con una ventanilla virtual, digamos, con un trámite a distancia, de manera de que se puedan enviar eficientemente todos los requerimientos y datos técnicos que hagan falta de un usuario para que una distribuidora pueda habilitar esa instalación y a la vez tener un seguimiento de qué potencia hay instalada en cada parte del país, lo cual es muy relevante, no en baja escala, pero a medida que esto empiece a aumentar, se vuelve relevante a lo que sería la planificación energética nacional, por cuanto impacta en la demanda prevista por parte del operador del encargado del despacho. Entonces, estamos avanzando bastante en todos estos aspectos para que en el momento en que se emita la regulación, efectivamente, estemos seguros de que se puede implementar lo que se plantea y no se den demoras adicionales por problemas o por correcciones e idas y vueltas que haya que tener en ese momento. Entonces, creo que esto como pantallazo de qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando en el tema de generación distribuida en Argentina, creo que he cubierto casi todo. No sé si por ahí hay algún aspecto que les interese discutir o alguna consulta del público podríamos ver a alguno de los asistentes. Muchas gracias, Ignacio. Pues si has terminado de explicar, creo que podríamos movernos un poco a las preguntas y respuestas, porque te puedo asegurar que hay bastantes preguntas. Entonces podemos ir hacia ellas. Pero muchas gracias por la presentación y felicidades por la ley, porque se ve muy adecuada para impulsar el mercado solar, bueno, renovable, vaya, en Argentina. Bueno, gracias. Adelante. Sí, bueno, la primera pregunta, de hecho, es una pregunta mía, porque vemos que, bueno, hay dos tipos de usuarios, ¿no? El residencial, que, bueno, tiene un costo total más alto, y el de comercial industrial.
Bueno, en tu opinión, ¿en dónde ves que va a ser el mayor impacto la ley de generación distribuida? ¿En el ámbito residencial o en el de comercial e industrial? Bueno, en general lo que estamos viendo en ese sentido es contrario por ahí a la percepción que se tiene de afuera del mercado, ¿no? Porque cuando se habla de generación distribuida, alguien que está afuera se imagina instantáneamente las tejas de Tesla o, digamos, la casa con paneles solares, lo cual es un segmento de mercado muy interesante, pero en general lo que hemos visto en la mayoría incluso en la mayoría de los países, sobre todo analizando el inicio de este tipo de implementaciones, es que lo que más moviliza es inicialmente el sector comercial industrial. Como les decía, Claro. el costo por vatio instalado se reduce mucho, realmente significativamente, entre, digamos, los 5 kilowatts que típicamente puede instalar un usuario residencial, llevándolo a 20, 30 o 50 kilowatts que fácilmente pueda considerar un usuario comercial industrial, y ni hablar si nos extendemos, digamos, a potencias cercanas a 300 o quizás 500 kilowatts, la escala de costos es mucho más baja. Por Claro. otro lado, el comercial industrial, como les decía, amortiza de ganancias, no paga el, no tiene IVA, no tiene impacto de IVA sobre esta inversión, y está más acostumbrado a pensar en proyectos de inversión, con analizar repagos, ver financiamiento. Entonces, vemos que este es el segmento que en general despega antes. Y luego, una vez que este segmento se desarrolla, el mercado mismo, la oferta de sistemas, también se desarrolla, en el sentido de que crece en volumen, crece en eficiencia y empieza también a impactar en una reducción de costos para el sector residencial o las instalaciones de menor escala. Claro, creo que hace mucho sentido. Y claro, como dices, cada vez que te vas a una escala más grande, pues tienes economías de escala, y los costos se van reducidos. Y para el usuario residencial, que obviamente no tiene el mismo acceso a financiamiento, pero estabas hablando hace poco de los incentivos, que se ofrecen en esta ley. ¿Hay algún límite a estos incentivos, por ejemplo, por kilovatio o por usuario? ¿O cuál es el monto total que se está ofreciendo? No, esto se está analizando cuáles van a ser, digamos, los detalles particulares de estos incentivos. No es que, justamente como decía, la ley no tiene condicionamientos, porque básicamente poner un límite o poner un valor a cuál sería el incentivo en la ley, por ejemplo, sería atarnos a los costos actuales del mercado, digo, los costos actuales de la tecnología, por ejemplo, los costos actuales de la energía, y todas cosas que pueden ir variando con el tiempo, que de hecho van variando, la tecnología va reduciendo sus costos. Entonces, el riesgo en ese caso de una ley, si bien es cierto que por ahí sería más tranquilizador, digamos, para alguien que está viendo la ley, entender ya desde la ley cuál es el incentivo en concreto, en general esto cambia mucho y es importante que se vaya ajustando y adaptando. Entonces, la verdad es que estamos analizando los distintos plazos, básicamente cuáles son las opciones de financiamiento actuales que ofrece el mercado a este tipo de usuarios. Por ejemplo, encontramos que hay condiciones que podrían ser bastante mejores, incluso para un residencial, en el caso de que esto se agregue a un crédito hipotecario, en el caso, digamos, alguien que está pensando en construir o comprar una casa, que como parte del crédito hipotecario, como las tasas del hipotecario son más bajas, incluir esto con algún tipo de incentivo puede ser bastante, bastante útil, y si no, estamos analizando créditos del mercado para ver qué es lo que tendríamos que modificar, a qué costo y, sobre todo, en realidad, principalmente, cuál es el impacto para el usuario final. ¿Cuánto sería la inversión inicial que tiene que hacer? ¿Cuánto sería? Quizá no tanto el repago en este caso, pero sí más cuál es quizá el costo, digamos, del crédito en relación al ahorro o a la factura que le llega, que son drivers de decisión relativamente diferentes al comercial industrial, que sí piensa más en repago y en, digamos, en otros indicadores, ¿no?
Claro, no, no hace totalmente sentido. Y de hecho, una pregunta de la audiencia es de Mariano. Dice, teniendo en cuenta los beneficios económicos de la ley y su reglamentación, ¿cuál es el periodo de repago que se estiman para los proyectos bajo este esquema para los diferentes usuarios? Y obviamente puede ser un poco difícil de estimar o de decir un periodo de repago específico, pero ¿cuánta reducción podrías ver, por ejemplo, si no tomamos en cuenta esta ley? Bueno, básicamente lo que hemos visto en la mayor parte de los mercados desarrollados, digamos, con algunas contadas excepciones, son plazos de repago de entre 7 y 8 años, según el lugar. Esto depende mucho también digamos, del recurso, del costo evitado. Básicamente, el costo evitado tiene que ver con el precio de la energía que ahorra el usuario, el recurso, bueno, con dónde esté ubicado y qué niveles de irradiación tenga. Claramente la inversión es Claro. la misma, digamos, en distintos lugares, pero no es lo mismo en la generación. Pero alrededor de esos valores, estamos viendo, estamos analizando. Claro, y supongo que un factor importante para el repago viene siendo el precio del mayorista, ¿no? El precio al que se regresa la energía. Y bueno, has mencionado que el precio mayorista pues es menor que el precio final, digo, por razones comerciales. La pregunta viene siendo, ¿se toma en cuenta la diferencia en tiempo del día en los precios mayoristas? Vaya, viene siendo que el precio mayorista es diferente en la mañana, obviamente a mediodía, donde hay mucho solar, va a cambiar. Por la noche, ¿se toma en cuenta esta diferencia de tiempo o cómo se ve por ahí? Bueno, es una muy buena pregunta y la verdad es que la ley de generación distribuida, como está establecida, el esquema no, digamos, no establece ni que sea fijo ni que sea horario. Okay. Justamente para adaptarse a las condiciones que tenga ese costo. Actualmente en la Argentina, los costos de la energía en el mercado mayorista no se trasladan al usuario de manera horaria, por lo tanto, como no se le traslada un costo variable de energía según el tiempo de la hora del día, el tiempo de uso, tampoco afecta al precio de la inyección. En el caso de que se estableciese un esquema en el que se traslada, o sea, digamos, se transparente este aspecto que bueno, que es muy del mercado eléctrico, claramente la generación tiene un costo diferente según la demanda que hay o la disponibilidad de recursos que hay en distintos momentos del día. Si eso se hace transparentar, la generación distribuida también tiene la contemplación de que se hará en las mismas discriminaciones horarias que se hacen para la demanda. Claro, claro. Por ejemplo, hay usuarios ya mayores dentro de la red de distribución, lo que ya son comerciales e industriales que tienen tres franjas, pico, valle y resto, con precio diferenciado, y en este caso las inyecciones corresponderían a los precios, el precio mayorista de cada banda, digamos, ¿no? Ok, queda entendido. Horario. Ok, muy bien, muchas gracias. Miguel nos pregunta que en algunos mercados los distribuidores han presentado el caso que se exige un pago adicional debido al uso de la red eléctrica, ¿no? Por parte del prosumer o del productor consumidor, pues del sistema de distribución. ¿Se ha tomado esto en cuenta en la ley? Sí, de hecho, la misma ley establece que no se pueden cobrar costos bajo ninguno de estos conceptos por parte del distribuidor, porque la verdad es que entendemos, en general, hay una concepción que a veces confunde, que es que con generación distribuida se le está pidiendo más a la red de distribución, cuando en realidad se le está pidiendo en la mayor cantidad de, en la en más aspectos menos, porque la verdad que lo que Claro. permite reducir la demanda de energía sobre la red, por lo menos desde el punto de vista de la energía. Obviamente la potencia va a depender de la capacidad máxima que tenga contratada cada usuario, digamos, que es básicamente el máximo de potencia instantánea que puede consumir, pero
En cuanto a energía, esto lo que hace es inyectar energía en el punto de consumo. Me refiero a que lo que no se autoconsume dentro del mismo usuario se consume normalmente dentro del mismo alimentador, es decir, el mismo circuito de transformador. Por lo tanto, Claro. reduce la energía circulante y las pérdidas. Entonces, en general, no Sí. vemos que se justifique ese tipo de cargos adicionales. Ya, claro, sí, vaya, la red eléctrica tiene menos, como se dice, estrés, menos presión porque hay menos energía eléctrica, pues, a través de los cables. Claro, digamos, de alguna manera, de cada uno, la ley misma establece que no sé, que específicamente se pueden cobrar costos, cargos de peaje, transporte o ese tipo de cosas para un generador distribuido. Ok, perfecto. Y bueno, no, solo para tenerlo claro, Julián nos pregunta que si los usuarios goodies, aquellos con consumo mayor a 300 kilovatios, ¿ellos están abarcados por la ley también? Sí, no se hace una distinción en cuanto a tipos de usuarios, digamos, goodies o no goodies, sino más bien a la potencia máxima que se puede instalar, y esto tiene que ver con, como decía, el contexto y los distintos esquemas que hay disponibles, es decir, digamos, lo que sería mercado mayorista o mercado término entre privado, donde realmente hay generadores y consumidores, digamos, con una naturaleza distinta, y lo que es la generación distribuida. Entonces, la verdad es que no es deseable que se solapen estos regímenes porque se generan situaciones donde no queda claro cuál es la regulación que corresponde. En este caso, nosotros lo que estamos, digamos, en primer lugar, la ley no establece un límite máximo, pero sí estamos teniendo esta previsión de no solapar los esquemas. En principio, estamos pensando que se puede llegar a tener 500 kilowatts de potencia en generación distribuida en una primera instancia, obviamente con requerimientos técnicos acordes a cada escala cuando estamos hablando de un goodie, por ahí lo digo porque no sé si todos serán de Argentina o conocen el mercado eléctrico. Estamos hablando de usuarios que tienen más de 300 kilowatts de potencia contratada, con lo cual no son usuarios menores y son usuarios que en general podría, que en general no, que en todos los casos podrían ser agentes del mercado eléctrico mayorista. Entonces pueden acceder también al esquema de contratos entre privados y negociar, digamos, un costo competitivo de generación, pagando solamente peaje, el servicio de peaje, digamos, de transporte de la energía a la distribuidora. Mientras que los usuarios debajo de esa escala, por ahí no tanto, o no se justifica por su tamaño. Ok, queda claro. Aquí, Susana, como en Santa Fe, ya existe legislación ya desde hace un tiempo, ¿no? Y en otros, en varias provincias. En estas provincias, para tomarlo como ejemplo. Bueno, la verdad es que no, digamos, no me gustaría hablar Claro. de cada caso, digamos, en particular, pero sí en general, y algo que tiene de positivo tener una ley nacional es que establecer un esquema único con reglas claras, con normativa técnica clara, que sea parejo en las distintas jurisdicciones, evita varios de los inconvenientes que se han tenido, de por ahí requerir ciertas protecciones excesivas para ciertas escalas de sistema, o tener que ir actualizando una normativa particular que luego es distinta a las de los demás, y entonces Claro. digamos, cada instalador que quiere trabajar en cada uno de estos, digamos, reglamentos particulares, tiene que adaptarse a todo un esquema distinto, que tiene un proceso de autorización distinto, que tiene normativa técnica distinta, los clientes tienen distinto esquema de facturación. Entonces, entendemos que a partir de una ley nacional que establezca una reglamentación más, digamos, transversal para esto, obviamente con el debido consenso que merece
un régimen de este tipo, se agilizan o se evitan varios de estos inconvenientes. En particular, algo que es importante es que estamos hablando con las provincias. Hay algunas provincias que tienen un grado mayor de desarrollo, pero en general la mayoría de las provincias no tienen un régimen establecido. No tienen, digamos, personal preparado, por lo menos para revisar este tipo de proyectos en lo inmediato, o no tienen claro cómo regular este tema. Entonces, bueno, en esos casos no es tanto problema por ahí la adhesión, es más un trabajo desde cero. En los casos donde ya hay una reglamentación, estamos conversando para ver cómo se logra que confluyan los distintos, sobre todo los distintos incentivos, porque hay provincias que están muy interesadas en desarrollar esto localmente y que están dando incentivos ya a este tipo de instalación, y la verdad es que no tiene sentido que compita, digamos, un régimen con otro. La ley nacional prevé que se puedan agregar incentivos adicionales por parte de las provincias o incluso de las distribuidoras si vieran que esta ventaja, que alguna ventaja pueden digamos, puede generar un incentivo al usuario para que esto se desarrolle. Y siempre y cuando sea de una manera clara y se indique de dónde vienen, digamos, los fondos o qué es lo que cubre cada uno de estos beneficios promocionales, entendemos que es la estrategia más indicada para seguir adelante. Por otro lado, como decíamos, tener reglamentaciones distintas y sobre todo reglamentaciones que se solapan, no es conveniente de ningún punto de vista, porque la verdad que no, digamos, no permite realmente estructurar los proyectos al punto de que no se sabe realmente cuál de las dos reglamentaciones se tiene que cumplir y si esta cambia y esta no, y de golpe hay uno que me autoriza y otro que no. Entonces, entendemos que se deberían unificar los esfuerzos con estos mecanismos que están previstos para sumar incentivos, y en lugar de estar compitiendo entre, no sé, Nación me da 20% en esto y la provincia me da 18, pero me da esto, pero no Claro. sé qué, sumar todos los incentivos y hacer que esto despegue aún más rápido, sobre todo en las jurisdicciones que tienen un interés en fomentarlo particularmente. Sí, no, no, claro. Y de hecho, otra pregunta que bueno, va de seguimiento a esta, es que, bueno, las provincias que están adhiriendo a esta ley nacional, si tendrían espacio para reglamentar condiciones particulares, tomando en cuenta que cada región, pues, tiene diferentes condiciones, vaya, ambientales, igualmente. Pues también para que sea el desarrollo en todo el país. En general, sí, en cuanto a lo que son mecanismos de incentivo y fomento, como decíamos, sí, de hecho hay provincias que tienen particular interés en desarrollarlo porque tienen algún grupo de empresas locales que se están desarrollando y les interesa, sobre todo, digamos, en el caso de esta escala de instalación. El valor agregado es muy intensiva, mucho más intensiva que los parques de gran escala en cuanto a mano de obra de instalación, ¿no? No es tan, a ver, eficiente, si se quiere usar la palabra, pero digo, genera una gran cantidad de empleo desde el punto de vista del servicio de instalación, y entonces sí, hay provincias que digamos, que Claro. ya están, de hecho, incentivándolo, en lo cual no deberían haber diferencias. Sería en todo lo que sería el marco regulatorio, las normas técnicas, el reconocimiento de los excedentes y este tipo de cosas que hacen al esquema en sí. O sea, el procedimiento de autorización y todo eso tiene que tener reglas claras y uniformes, pero en cuanto a diferentes estrategias de fomento, como decías, como comentaban, basadas en las particularidades o el interés particular que tenga alguna jurisdicción u otra en desarrollar esto, sí, por supuesto, y es totalmente deseable. Claro, no, no, y es muy importante también ya poder llevar a cabo el desarrollo, no, no solo en regiones específicas, sino a través de todo el país. Pero bueno, ya quedan pocos minutos para la hora. Creo que tenemos muchas preguntas todavía pendientes. Para todos los que nos están escuchando, tomaremos en cuenta sus preguntas para publicar un artículo de seguimiento. También me gustaría volver a decir que tenemos hoy el descuento del día especial. El código es Vamos al Futuro, y lo pueden hacer el día de hoy para un descuento de $100.
Y por último, pues me gustaría darte las gracias, Ignacio, por tomarte el tiempo, contestar las preguntas y darnos una explicación muy clara sobre la ley. Y al mismo tiempo, pues para todos aquellos que nos vamos a ver en el futuro solar en Argentina, podremos hablar un poco más sobre la ley, en una discusión más abierta y a mayor detalle. Ignacio, muchísimas gracias. Realmente se aprecia bastante tu tiempo y tu conocimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a todos los oyentes. Sí, me gustaría recalcar o reiterar, mejor dicho, que estamos totalmente a disposición para responder cualquier consulta por este tema. Pueden comunicarse con la Subsecretaría de Energías Renovables. Por cualquier duda o comentario o proyecto que tengan, de hecho, estamos ya en contacto con una gran cantidad de usuarios que de distintas industrias que están muy interesados en arrancar con esto. Así que, bueno, los invito a cualquier consulta o comentario que tengan, estamos a su disposición. Muchas gracias por el espacio y un saludo para todos. Bueno, muchas gracias, Ignacio, y muchas felicidades otra vez por la ley. Y gracias a todos por atender este seminario web. Mi nombre es Leoncio, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Y por último, de recuerdo, vamos al futuro. Gracias.